eso que se llenó, fue rápido. Lo que quise enrollar el nylon ya estaba lleno, no pude hacer nada. ¿Y dónde quedaste, weón? Quedé allá, me atascaba en una piedra, creo. ¿Y ese tronco que está ahí? Sí. ¿A tiempo te rescataron? Sí, a tiempo, gracias a Dios. ¿Ahí hay un guindo, hay algo? Sí, hay un guindo. Pues, ¿estaba pescando entonces, weón? Sí. Gracias a Dios, pues, fuiste rescatado. Fui rescatado. ¿Cómo te llamas? Ezequiel Bermúdez. Ezequiel Bermúdez. ¿Qué edad tenés, Ezequiel? 20 años. ¿Nunca te haya pasado este tipo de... Nunca. ¿Situación? Para abrir. ¿Asustado estaba? Más o menos. Más o menos. Dale. Una, a las 14:10 se nos informó por el X10 de que en el kilómetro 135 se encontraba una persona el cual había quedado atrapado por las corrientes del río El Salto. Entonces nosotros, al llegar al lugar, el trabajo que se realizó fue, como andamos unas cuerdas de rescate, se procedió a ya tirársela al compañero que estaba hacia el otro lado, ya que el padre lo que nos explicaba de que ellos andaban pescando y el hijo de él se encontraba hacia el otro lado de la roca. Al crecerse el río la corriente, entonces quedó el joven Ezequiel Bermúdez, de 20 años, atrapado por las corrientes. Una vez que se le facilitaron las cuerdas, se le dijo al compañero que se asegurara para luego, con otro compañero que andaba él y compañero de la dirección, realizar el proceso de rescate del compañero, el cual estaba obstruido y no podía salir por las corrientes.